sobre la situación que ha prevalecido? Bueno, Lázaro, lo que está sucediendo es lo siguiente. Efectivamente sí hay un movimiento de gente, pero realmente no se está dando la capacidad de compra. Platicando pues con Mar. Ni siquiera ni en el 50% de lo que había sucedido el año anterior. Eso indica pues la situación que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Cómo es la situación actualmente? ¿Se considera? Un tanto difícil. Creíamos que ahora en el mes de diciembre pudiera darse algún repunte, pero que sí ha habido una reacción. Con la prórroga de la zona libre, ¿eso dará más oportunidad o se espera todavía la microindustria que sufra más consecuencias? Bueno, la prórroga que se otorgó por 30 días más, que así lo ha manifestado el ciudadano gobernador del estado, pues realmente va a ser el quizás transitoriamente quitar un poquito la incertidumbre que se tenía al momento de que el vencimiento de la zona libre termine el 31 de diciembre. O sea que realmente se tienen 30 días más para que los propios importadores pues sigan importando sus propias mercancías como hasta este momento lo han estado haciendo. ¿Se espera el cierre de empresa para el próximo año si hay un repunte esperado? Yo creo que si la situación prevalece, sigue difícil como hasta ahorita, pudiera sumarse algunos comercios el próximo año, como no, Lázaro.